Y me había llegado un video de un anónimo del que no quería en un principio dar su nombre, y yo respeto eso. Pero vean este impresionante video que no me quedé con la curiosidad y al final investigué hasta dar con el responsable. Vean. ¿Qué esa mierda? Uy, hijo de puta, madre. Pues ya era un puto. Madre, loco, corran, madre. Me llegó un video bastante, pero bastante curioso. De esos que normalmente uno ignora. Les cuento, este video me lo hizo llegar Delvin Huete. Es un subcontratista de una empresa minera de la zona de Mina El Limón, en el departamento de León, exactamente en el municipio de La Reinaga. Bastante curioso. Delvin me explica, como ustedes están viendo en el video, que uno de sus compañeros, a eso de las 3 de la mañana, y ustedes se dirán, ¿qué andan haciendo a las 3 de la mañana? Ustedes saben que ellos tienen horario quebrado, como le dicen popularmente. Uno de ellos sacó su celular porque escuchaba unos lamentos y con eso se encontró. En el pueblo de La Reinaga, ahí en Mina El Limón, en el departamento de León, los supersticiosos dirán una cosa, usted dirá otra. Su opinión vale. ¿Es un espanto? ¿Es un fantasma? ¿O alguien que tiene problemas mentales? Los pobladores de este municipio dan fe de que esporádicamente hay apariciones de algo bastante tenebroso, bastante sorprendente en las calles de ese municipio. Ustedes saben que en ese rubro de la minería han perdido la vida muchos trabajadores de manera trágica. Y en los túneles y en los pasillos de esa mina hay muchas historias que son contadas ahí, dentro de el área de trabajo. Pero los comentarios no salen porque hay gente que los catalogan de locos. Que vos estás loco, que eso no existe, pero por eso es que evitan hacer estos comentarios. Pero el video dice otra cosa. Al final es usted quien tiene la última palabra. Soy Roberto González y nos vemos en un próximo video. Esto es fuera de del video que les estaba haciendo, pero me pasó algo raro, algo inusual. Empezó a grabar mi celular sin darle el comando. Es más, ya lo no lo estaba ni manipulando, estaba manipulando las luces, esta luz y otra que tengo por acá. Pero ocurrió algo bastante extraño y no sé, pues. Me dirán loco o no sé, pero cada uno de ustedes tiene su criterio y lo respeto. Pero sí, me sorprendió mucho que se haya activado la cámara. ¿Cómo quedó el ángulo? Pues el ángulo lo tenía normal, como ustedes ven que hago los videos, pero quedó así. Dios.